previo aviso. O sea, esto sucedió ayer. Ayer que me citaron a trabajar a las 9 de la mañana. A pesar de que era día inhábil, ah, pero para nosotros no existen días inhábiles. Se trabaja aquí los 365 días del año. ¿Ayer no trabajaron? Como era día festivo, supuestamente íbamos a laborar nomás el turno de la mañana. Se iba a venir de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá. Entonces cuando llegamos, pues nos encontramos con el letrero ese cerrado y con el patrón aquí, el representante, el propietario pues de la empresa y la gerente, José María González, el señor Nicolás Yapor, es el propietario. Y nos dijo así que, pues, que no, que esto estaba cerrado, que lo que tenía que suceder, que lo que estaba previsto a suceder, sucedió. Yo, ¿cómo es eso? No, pues que ya está cerrado. Digo, definitivo, sí, definitivo. Bueno, ¿y qué es lo que va a suceder? Lo que tenga que suceder. Vamos a hablar, a tomar un café y a platicar, ¿no? Esperar que lleguen los compañeros para, pues, para platicar con todos, para que nos comuniquen qué es lo que piensan.